Hello, students. Hello, students. How are you doing today? You're doing great. Outstanding, outstanding. Today we have another English class. Hoy vamos a tener otra clase de inglés. So, vamos a esperar a que inicie la transmisión en vivo. Hello, hello everyone. How are you doing? Let me write it down here. Okay, I'm gonna write it. Hello, oops. Hello everyone. Hello everyone. Let's see. Okay, let me get started. Okay. Now, in today's class, en la clase de hoy, vamos a hablar de las partes del cuerpo y de las acciones que hacemos con las partes del cuerpo. Let me see, do we have anybody watching? No sé si... No, we have nobody watching. Todavía no hay nadie. Ah, sí, sí hay. Ya hay 7 personas viendo. Excelente, excelente. Ok, ahora, para participar activamente en esta clase, para participar, voy a ir aquí a la página de producción para mostrarles lo que deben de hacer. En su dispositivo, vayan a la descripción, vayan a la descripción de su dispositivo, y en su dispositivo entren a la descripción de la clase y van a ver aquí lección 15 student, lo puse en español, ok, y los va a enviar al archivo con el cual voy a trabajar. Ese lo pueden bajar a su dispositivo, no ocupan password ni nada de eso, y si gustan ustedes pueden trabajar con él después, en este momento, pero para que tengan la clase, ok. Así es como le pueden hacer. Muy bien. Outstanding, outstanding. Ok, vamos a poner esto para las estadísticas. Y regreso de nuevo acá para saludar a los que ya han entrado. Ok, está Alfredo Miguel. How are you doing? Alex Gutiérrez. Carol Elinor Alcántara. Hello, Carol. Joana Yan. Luis Romero. Liz de León. Rayel, Juan Ignacio, Eli Martínez, creo que es, yes, Martínez, soporte técnico, ok, thank you, and hello everyone, and today's class, we're gonna talk about the body, el cuerpo. Vamos a hablar acerca del cuerpo. Primero, ustedes ya conocen alguna de las partes del cuerpo en inglés, pero ¿y las acciones? ¿Qué hacemos con esas, con las partes del cuerpo? Okay. Now, body parts. So, look at this. Look at the picture. We have the forehead. The forehead. Bueno, dirás tú, es la frente, right? The forehead. What do we do with the forehead? ¿Qué hacemos con la frente? Do you know? Ah, well, we frown, right? This, when we do this, normalmente cuando nos enojamos o estamos extrañados, algo nos extraña, algo nos sorprende, right? We movemos la frente, sí la movemos, right? So, the forehead is la frente, right? The frente. What do we do with, y en este caso es, okay, the forehead. What do we do with the forehead? Forehead. Okay, what do we do with the forehead? ¿Qué hacemos con la frente? Forehead, si lo escribí correctamente. Okay, what do we do with the forehead? Well, we, with the forehead, right? So forehead, we frown
Tomen nota, escriban en un cuaderno junto conmigo. We frown with the forehead. ¿Qué es esto de frown? ¿No? La frente, la fruncimos, right? Bueno, así decimos aquí. No sé si sea correcto decirlo así. Pero nosotros aquí decimos frunció la frente. Tenía la frente fruncida. Está enojado, tiene la frente fruncida. Ok, so frown, fruncir es frown, ok, tomen nota, frown, we frown with the forehead, with the forehead, we frown with the forehead, ok, let's see, look at this, eyebrow, 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 la ceja, eyebrow, we have the eyebrow, the eye, the ear, the nose, and the mouth, okay? With the eyebrow, we lift the eyebrow. Okay, can you lift your eyebrow? ¿Tú lo puedes levantar? Lift. Okay, can you lift your eyebrow? Okay, se llama levantar. Eyes, we see with our eyes. We see, vemos con los ojos, right? We hear with our ear. Escuchamos con nuestro oído, right? Nose. What do we do with our nose? Well, we smell, right? Podemos oler. We smell with our nose and we can breathe with our nose, right? We breathe. Es otra acción. How about with our mouth? What do we do with our mouth? Okay, we can breathe también with our mouth and we eat with our mouth, right? We eat with our mouth. Okay, vamos a escribir todo eso para que no se nos olvide. Okay? Okay, vamos a escribir todo eso para que no se nos olvide. So, we have our eyebrow. Eyebrow. Eyebrow es ceja. Okay, es igual a ceja. So, we can lift our eyebrow. Esta palabra no se las he enseñado, can, pero can significa poder. Okay? Lift es levantar. Alzar o levantar. Okay? So, we can lift our eyebrow. Podemos levantarla, right? We can lift our eyebrow. Yes, right? Then with our ear. Ear. Okay. Vamos. What do we do with our ears? ¿Qué hacemos con nuestro oído? Ear. Ear, right? Ear is... puede ser la oreja. Right? With our ears, we hear with our ears, right? We hear. Hear, escuchamos, right? With our ears. We hear with our ears. Porque es un par, somos dos, right? What do we do with our eyes? Eyes son ojos, right? Eyes. What do we do with our eyes? Let's see. What's going on over here? ¿Qué está sucediendo acá? Se arruga con expresión. Se arruga. Ajá. Okay, yes. Now, right. Pueden escribir también en los comentarios, ¿no? Para que participen. Y así me doy cuenta si cometieron un error, los puedo corregir. Okay, so what do we do with our eyes? ¿Qué hacemos con los ojos? Con los ojos, ¿qué hacemos? What do we do with our eyes? Well, we can see with our eyes, right? We see with our eyes. We see with our eyes. We see with our eyes. Vemos con los ojos. Then we have the nose. Nose. Nose, okay?
So what do we do with our nose? Nose es nariz. What do we do with our nose? Okay, we smell. Okay, and breathe with our nose. We smell and breathe with our nose. We smell and breathe with our nose. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. No, no tan pequeño. Okay. Me voy de paso. Ok, ahí estamos bien. Ok, with our nose. Es que la mayoría de los que me ven de su celular. We smell and breathe with our nose, ok? With our nose. Smell es, podemos oler, right? Y respirar con nuestra nariz. We smell and breathe with our nose. How about with our mouth? Mouth, ¿recuerdan? Mouth. Mouth. What do we do with our mouth? Mouth is boca. Right? We, todos nosotros, we what? We can breathe. We breathe and eat with our mouth. Okay? With our mouth. We breathe, respiramos, and eat with our mouth. Y comemos con la boca. Correct? All right, let me see. Are you guys writing? ¿Están escribiendo? ¿Cómo se dice la expresión sonar la nariz? Ah, okay, very good. Estrella azul dice. Sonar la nariz se dice blow your nose. Okay? We blow our nose. Okay, se dice we blow our nose. We blow our nose. Blow significa soplar. Soplar. Ok. Entonces, pues es lo que hacemos con la nariz. Soplamos con la nariz. Right. Entonces en inglés se dice soplar. We blow our nose. We blow, ¿no? Blow. The wind blows. El viento sopla. Right. A blowtorch, una antorcha, le dicen blowtorch porque sopla el fuego, ¿ok? We blow our nose. Very good. Así se dice soplar la nariz. Ah, so what else? What other body parts? ¿Ok? Very well. Entonces ya vimos estas partes. Eyebrow, la ceja, forehead, la frente, ear, la oreja. Right? Eye, el ojo, nose, nariz, mouth, boca. Okay? We frown with our forehead. We lift our eyebrow. We see with our eye. We smell with our nose. We hear with our ear. We eat with our mouth. How about with the chest? What do we do with our chest? Huh? With our chest. We take in air, ¿verdad? Take in. Tomamos aire. We take in air with our chest, right? Chest. Chest, arm, hand. Vamos a ver chest and stomach. What do we do with our stomach? What do we do with our stomach? Fíjense bien. With our stomach and with our chest. Oops. With our stomach and with our chest. Okay. What do we do with the forehead? We frown with the forehead. Okay. Now, so with our chest, we take in food.
with our stomach. Stomach es el estómago, ¿verdad? Recibimos el alimento. We take in food. Es un verbo compuesto. We take in food with our stomach. How about our chest? Our chest. What do we do with our chest? We take in air with our chest. Okay, with our chest. No, con nuestro esta parte aquí del pecho. We take in air with our chest. With our stomach, we take in food. No, recibimos. Right, we take in food with our stomach. We take in air with our chest. What do you guys say? I'm worked. Oh, very good, Perla. Thank you, Perla. Soporte técnico, okay? Very well. Very well. Okay, then we have the arm. ¿Se acuerdan? The arm. We have the arm. What do we do with the arm? We reach with our arms, porque son dos, ¿verdad? Son dos brazos. Arm es brazos. Okay, chest es pecho, right? Stomach es el estómago, pero arm es brazo. ¿Qué hacemos con los brazos, right? Reach es alcanzamos, right? We can move our limbs. Fíjense bien, las extremidades como los brazos y toda la pierna, todos le dicen limb. A limb. Okay? So this is the arm and the forearm, el antebrazo, right? And we have the wrist and the hand. Let's see. So, vamos a ver acá. Okay? A ver, el básico aquí. So we have our chest, our arm, a hand, okay? A hand, a leg and the knee. La pierna, la rodilla. Foot and the toe. Very good. So it's arm, hand, leg, toe, knee, and foot. What do we do with our arm? Oh, sorry. What do we do with our arm? Con nuestro brazo. Puse we reach. Reach es la acción de alcanzar. Cuando tú estiras tu brazo para alcanzar algo, se dice reach. Okay, reach. We reach with our arms. Reach. We reach with our arms. Okay, how about with our hands? Okay, our hands, nuestras manos. Fíjense bien. We grab with our hands. Hands, manos, right? Pero ¿qué hacemos con las manos? We grab with our hands. Okay, we grab. ¿Qué es grab? Es esto. Right? Cuando tomamos cosas, tomamos. Podemos agarrar. Se la agarre, agarrar. Podemos agarrar con las manos. We grab with our hands. How about our legs? With our legs. ¿Qué hacemos? Okay. We walk, right? We walk with our legs. With our legs. Caminamos con nuestras piernas, right? How about our knee? Knee. Legs son piernas. We walk with our legs. Walk. Están tomando nota de todos los verbos. We walk with our legs. Recuerden, en la clase pasada vimos verbos relacionados a oficios. Que son los más, que son comunes, ¿no? Ahora estamos viendo con las partes de nuestro cuerpo todas las acciones que podemos hacer. Okay, we walk with our legs. And with our knee, ¿qué hacemos? Knee. Knee es rodilla. ¿Qué hacemos con las rodillas? Well, we kneel. Podemos. We kneel with our knees.
Nos arrodillamos. La acción de arrodillarte se dice kneel. Kneel. We kneel with our knees. Okay. We bend our legs with our knees. Okay, fíjense bien. We bend our legs with our knees. Doblamos las piernas con nuestras rodillas. Bend. We bend our legs. We bend our legs with our knees, right? Y si juegas, si usas tu rodilla para golpear algo, se dice así. We knee with our knees, right? Okay, we knee with our knees. Dar un rodillazo es to knee, right? We knee with our knees. Okay, luego sigue foot and toe. Foot. What do we do with our feet? ¿Qué hacemos con nuestros pies? Okay? We walk and run with our feet. Feet. Ahora, un pie es foot. Foot. Es un pie. Foot. Dos pies se dice feet. Okay? Feet. So we walk and run. Okay? Ya vimos la palabra walk and run with our feet. Very well. Now, nos faltaron ahora los toes. No están todas las partes, nos hemos brincado unas partes, ¿no? Toes. Toes. Toes son dedos de los pies. Porque los dedos de las manos se llaman fingers. Fingers. Pero lo de los pies se llaman toes. So, what do we do with our toes? Cuando hacemos esto, esta acción de mover los dedos así, se llama wiggle. Okay, we wiggle our toes. We wiggle our toes. Es lo que podemos hacer. To wiggle our toes. Okay, we wiggle our toes. ¿Cómo hago esto? Cuando lo que pasa es que no tengo el mouse. Y intenté con el otro, con los dos dedos, y hago esto. Okay, we wiggle our toes. Now, let's see, ¿qué nos faltó aquí? Head, head. Head es cabeza, toda la cabeza es head. Face es toda la cara, okay, face. Turn the AC on. Okay. Had my AC off. Tenía apagado el aire. Let's see. There we go. Okay. Outstanding. Okay. So, head, todo, es toda la cabeza. Face, es toda la cara. Neck, es el cuello. Right? Neck, es el cuello. Y shoulders, son los hombros. Okay. Son los hombros, right? So, with our head, ¿qué podemos hacer con la cabeza? Podemos moverla, ¿verdad? ¿Y cómo se dice eso cuando mueves la cabeza? Okay? Face, what do we do with our face? Well, we can make a face with our face. Podemos hacer caras, okay? Expresiones, ¿no? Las expresiones. We can make expressions and we can make faces with our face, right? And with our neck, ¿qué hacemos con el cuello? Well, we can turn our head with our necks, right? And shoulders, what do we do with our shoulders? ¿Qué hacemos con los hombros? Right? We can raise our shoulders. Los podemos levantar, ¿verdad? Raise. Right? Es otra palabra para decir levantar. ¿Se fijaron que usamos cuando en eyebrow usamos lift? También es levantar, pero aquí es vamos a usar la palabra raise. También la puedes usar para eyebrows. We raise our shoulders, right? We can raise our shoulders.
our shoulders, right? We can raise our shoulders. With our neck, we can turn our head. With our face, we can make expressions, happy. Okay? We can make expressions with our face, and with our head, ¿qué hacemos? Ah, podemos, we can nod. Vamos a escribir todo eso porque es importante escribir, okay? We nod with our head. ¿Qué es eso de nod? Nod es cuando mueves la cabeza, ¿no? It's to nod. Nod. Please nod. O sea, hazme una seña con la cabeza, okay? To nod. ¿Se fijan? Okay, anoten porque es importante. Estas acciones son las acciones que hacemos con las partes del cuerpo. We nod with our head, right? We can move our head. We can nod with our head. And how about with our face? We make, right? Expressions. We make expressions and or faces, porque así les dicen también. He made a face, hizo una cara, or faces with our face. Entonces face es cara, okay? So we make expressions or faces with our face, con nuestra cara, right? Face. Let's see. Flexionar, yes, flexionar. Okay, and hello, Melissa, how are you doing? Thank you for joining the class. Let's see, let's continue. So we make expressions or faces with our face. Then we have our neck. Tenemos nuestro cuello. What do we do with our neck? Okay, we turn our head. With our neck. We turn our head, right? Podemos voltear la cabeza, right? With our head. We turn with the neck, right? You can stretch your neck. And with our shoulders, we raise our shoulders. We raise our shoulders. We raise our shoulders. To raise your shoulders. Levantarlos. Okay. Y si andas así, ¿qué te dice el doctor? Relax. Put your shoulders down. Dice que los pongas abajo. Put your shoulders down. Lo que significa es relájalos. Okay. We raise our shoulders. Raise. We raise our shoulders. Let's continue here. So, we have a thorax, chest. Thorax es la parte aquí de enfrente. Okay, ¿se acuerdan que les dije limb? Limb es una extremidad. So, upper limb es extremidad superior. Upper limb, la extremidad superior. The elbow, no lo vimos, okay? Elbow, forearm. Hand, si lo vimos, wrist. Wrist es la muñeca. Okay. So we have the arm. The upper limb es otra forma de decirlo, right? Extremidad superior. Elbow. The forearm es parte del brazo. Okay. We turn our arm with our forearm, right? Con el antebrazo, le podemos dar vuelta al brazo, right? We open things, right? With our forearm, con este movimiento, sometimes, okay? So with our hand, we grab. And with our elbows, we bend our arm with our elbows.
With our wrist, we turn our hands with our wrist. So let's write it down. Okay, we bend our arms with the elbows. Tenemos dos. Es plural, right? So bend, otra vez. ¿Qué es bend? Bend es podemos girar, doblar, girar, right? Our arms with our elbows. We can bend them. Yes. And with our wrist, what do we do with our wrist? With our wrist, we turn our hands with our wrist, right? Look. We bend and turn un poco o no mucho, right? Okay. We turn our hand with our forearm. Fíjense bien. We turn our hand with the forearm, con el antebrazo. We turn our hand with the forearm. Lo doblamos. Podemos girar nuestra mano, okay, con el antebrazo. We turn our hand with the forearm. Turn. We can bend, también bend, our hand with the wrist. We bend our hand with the wrist. Es importante que ustedes vean estas clases y también escriban, okay? We bend our hand with the wrist. Van a ver el efecto que va a tener en su aprendizaje. We bend our hand with the wrist. Let's see what else we see in the picture here. What else do we see? Lower limbed. Las piernas. Toda la pierna le dicen lower limb. La extremidad inferior. Okay? With our leg. With our thigh es muslo. Okay? With our thigh es muslo. We can turn our leg with the thigh, right? And the leg, aquí dice, the leg para mí es toda la pierna, ¿no? Foot, ya vimos, pero fíjense bien aquí, está el ankle and thigh, como cosa nueva, ankle and thigh, okay? So, with our thighs, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos with our thighs? We can lift our leg with our thighs, right? Lift, otra vez. We lift and turn our legs with our thighs. With our thighs. We lift and turn our legs with our thighs. Lift es levantar. Podemos levantar las piernas con el muslo and turn our legs. Las podemos girar. Very well. ¿No? En una clase, en un salón, normalmente el estudiante se para y hace los movimientos con su cuerpo. Okay? Es algo que ustedes deben de hacer y practicar diciéndolo, okay? Yo hago esto con mi cabeza, yo hago esto con mi brazo, yo hago esto con mi muñeca, right? Para que aprendan. Then we have our ankle es tobillo, ¿no? Es el tobillo. En unas puse lo que eran, en otras no, ¿no? Pero ustedes saben de qué estamos hablando porque ahí está la imagen y te está indicando qué es, okay? So what do we do with our ankle? Well, with our ankle we can twist
We can bend, twist. Twist es otra palabra para girar, ¿no? We twist. We can twist our foot, our feet, with our ankles. With our ankles, okay. Y aquí les estoy introduciendo el can, el poder, el puede, okay, el puede. We can twist our feet with our ankles. Les podemos girar, pero cuando te lo lastimas, dice I twisted my ankle. Pero fíjense bien, aquí les estoy diciendo with the ankle you twist your feet, okay. Con el tobillo le da, puedes girar tu pie, but when you twist your ankle, cuando te doblas el tobillo, es, también se dice twist. Okay? So, pongan atención, a todo esto podemos usar el modal can. Okay? We bend our hand with the wrist. We can bend. Fíjense bien cómo lo pronuncio. Can, can. Olvídense de la A. Es la K y luego la N. Can. We can bend our hand with the wrist. Solo en negativo vas a enfatizar la A y la vas a alargar. You can't do that. No puedes hacer eso. Pero en el positivo, normalmente can es una palabra que tratas de decirla rápido. We can bend. We can bend our hand with the wrist. Okay. Y a todo le podemos poner can. Okay, pongan. We can turn our hand with the forearm. Okay. We can turn our hand with the forearm. Podemos, right? Son cosas que podemos hacer. We can bend our arms. Si se fijan, can. Simplemente significa, en este caso, podemos. Puedes, podemos. Okay? Yo puedo, tú puedes, ellos pueden, nosotros podemos. We can bend, nosotros podemos. Right? Nosotros doblamos, nosotros podemos doblar. Right. Excellent, excellent. So, then we go to our last part. Vamos a la última parte, porque ahora aquí vienen otras cosas. Fíjense bien. Your brain, brain, brain es tu cerebro, okay? Your mouth, ya habíamos visto, your mouth. Your heart, tu corazón, right? Your lungs, tus pulmones, lungs. Kidneys, kidneys, son tus riñones, kidneys. Y luego este spleen, spleen. Spleen, normalmente en inglés, no sé por qué casi no se menciona en inglés, en español sí. Ay, me duele en el vaso. The spleen es el vaso, ¿ok? Spleen es vaso. Liver es hígado. Intestines son intestinos. Stomach, el estómago. So let's see. Let's see. What do we do with our brains? Ya vimos. Mouth, eyes, ya lo vimos, ¿ok? But with our brain, ¿qué hacemos con nuestro cerebro? Okay, con nuestro cerebro. Okay, we. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Okay. ¿Qué pasó? Okay, we think with our brain. Yes, we think with our brain. Pensamos con nuestro cerebro. We think. Entonces es un verbo. We think with our brain. Yes. Esto de spleen, de una vez lo vamos a decir que es. Spleen es el vaso. Okay? Spleen es igual al vaso. Vaso. ¿No? Y así se escribe vaso. Okay? Spleen. So, what does the spleen do? Okay? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Okay.
el spleen, el liver, kidney, the lungs and the heart. Son cosas que no controlamos nosotros, ¿ok? Son cosas que funcionan por sí solas, right? So aquí vamos a hablar de lo que hacen esas cosas. Nosotros no las controlamos, right? So, the spleen filters our blood. Okay, parece que es un filtro específico para la sangre. So, the spleen filtra nuestra sangre, ¿no? The spleen, el vaso, right? And the what does the liver do? The liver, aquí cuál sería la pregunta entonces, okay? La pregunta sería, what does, ya no sería what do you do, qué es lo que tú haces, sino qué es lo que hace el órgano por sí solo, right? What does the, y luego el nombre del órgano, do? Okay. Cuando hablamos de los ojos, porque sí, yo puedo decidir a dónde ver, right? Las manos y eso, decimos, what do you do? ¿Qué haces tú con eso? Okay. Pero lo demás, todo el mundo hace lo mismo con ellos, right? What do we do with our brain? What does the brain do? We think with our brain. We filter, the spleen filters our blood. The liver. Okay. The liver metabolizes creo que así se escribe, si no me corrigen, okay, food, metabolizes food chemicals, okay, food chemicals. El hígado, the liver es el hígado, metaboliza, right? Metabolizes. The liver metabolizes. And what do the kidneys? ¿Qué son los kidneys? Right? The kidneys. Tenemos dos. The kidneys también filtran la sangre, creo, right? The kidneys filter. Right? Filter the blood. They filter the blood. Okay, tanto el vaso como el hígado creo que filtran la sangre. They filter, otra vez, filter. Ya lo vimos, right? What does the heart do? The heart. El corazón, ¿qué hace? The heart pumps blood. Pumps, bombea blood. Okay? It circulates blood. The heart pumps blood. Very well. Bueno, son los órganos principales. The heart, the kidney, the liver, the spleen, the lungs. Ah, the lungs. Ya se me estaba pasando. What do the lungs do? The lungs take in oxygen. No? They take in oxygen, right? They filter the air. No lo filtran realmente. Okay? So, the lungs take in oxygen. También, ¿no?